Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es día importante, hoy es día interesante para hablar con vosotros, para hablar de todos, ¿no? De esas tres presentaciones a la vez que ha habido el día de hoy. Venimos cargaditos hoy de actualidad del Real Zaragoza. Bueno, yo creo que la verdad que por el momento está siendo un mercado prácticamente perfecto para el Real Zaragoza. Al final estás firmando primeras opciones, estás firmando futbolistas realmente importantes que van a ser importantes en tu proyecto, estoy segurísimo.
porque al final firmas a Mesa, firmas a Tony Moya, firmas a Bakis antes de, bueno, iniciando un poquito después de del inicio de temporada, de pretemporada, quiero decir. Al final, a priori, son operaciones fantásticas. Sí que es cierto que ya sabemos que el rendimiento de estos futbolistas depende de varios contextos, pero varios factores, pero al final yo creo que sobre el papel está siendo un mercado prácticamente perfecto. Antes de ir a comentar con vosotros, voy a daros las gracias a todos aquellos que estáis ya por aquí. Muy buenas a Man Murphy, que también ya está por aquí. Buenas a Fuente del Cierzo, buenas a Manuel QF, que pide paz. Luego también está Melope57, muy buenas tardes a Bulbariña, buenas tardes a JL Casaus, que se le ve contento, se le ve contento al bueno de JL Casaus después de ese gran mercado que parece estar firmando Cordero. Dice aquí también Slander, al que le doy las gracias por pasarse por el canal. Llevo 3 años sin ilusión, ¿qué confianza me da Cordero y qué tope es el fichaje de Moya? Sí, la verdad que sobre el papel el mercado del Real Zaragoza está siendo... muy bueno, al final estás firmando lo que decía, primeras opciones, y bueno, claro, es que cuando consigues a día 6 de julio tener ya a Tony Moya y a Bakis y a Michael Mesa, y bueno, a saber un poco cómo se adapta Lequés, pero sobre el papel son 4 fichajes bastante interesantes. Sí que es cierto que el del francés, yo lo he visto estos días y bueno, no parece que no está al nivel de los otros 3, pero igual me equivoco, al final no he visto... tantos partidos como me gustaría, porque al final no tenía tantos partidos al alcance, pero bueno, ya tenéis el hilo subido por si os queréis pasar luego a leerlo, de mis primeras impresiones de Lequés, lo tenéis en Twitter. Decía Manuel QF que no estaba contento con Cordero. Cuéntame, Manu, cuéntame por qué no estás contento por Cordero. Dice aquí Manuel QF, quiero más, ¿por qué te vas a conformar? Claro, es que al final... Una vez que empiezas, ¿por qué no seguir, no? Al final yo creo que el inicio es muy bueno y eso hace que, bueno, que ahora nos parezca poco todo, ¿no? Veremos quién llega en las próximas semanas. Se habla de Mollejo, se habla de Jordi Mboula, se habla de Carlos Martín. Veremos qué perfiles llegan a Zaragoza. Pero sinceramente, sobre el papel ya os digo, a mí me está gustando mucho el trabajo que está haciendo Juan Carlos Cordero y la dirección general del club. Creo que la verdad es que se están dando pasos realmente acertados y pasos hacia adelante y no hacia atrás como se han hecho en otros veranos. Y sinceramente, realmente, a priori, a 6 de julio os puedo decir que el proyecto no creo que pudiese ir mejor a estas alturas. Veremos cómo avanza, esto es muy largo, ya lo sabemos, veremos cómo avanza el mercado, pero sobre el papel la base ya está puesta y parece que bueno, que este año puede ser diferente a los demás. Veremos. Buenas a Bego, que también se pasa por el canal, muy buenas. JL Casaus decía, nadie ha dicho que nos conformemos, falta aún mucho y Cordero lo ha recordado. Sí, al final estamos entrando en lo que viene siendo el mercado y es evidente, ¿no? Es evidente que ahora mismo estamos muy contentos por esas incorporaciones, yo creo que bastante importantes, como por ejemplo la de Sinan Bakis, que a mí me parece hasta la fecha la incorporación más importante, aunque sí que es cierto que la de Tony Moya me gusta muchísimo, ¿eh? Pero creo que tener ya un delantero recién empezada la pretemporada me parece indispensable para lo que viene siendo el proyecto y sobre todo para la adaptación de ese 9. Hemos visto cómo en los últimos años los 9 han llegado en agosto y eso ha hecho que le hayan costado más semanas adaptarse. Ahora con Bakis desde el inicio de pretemporada, sinceramente creo que la adaptación puede ser mucho más rápida de lo que han venido otros delanteros. Y ojalá llegue y caiga de pie, porque al final es un futbolista que en Andorra lo ha hecho muy bien. Y sinceramente yo creo que lo comenté ayer y bueno, mismamente Slander me respondió por Twitter diciendo un poco que cómo iba a ser una apuesta algo arriesgada. Yo entiendo lo que queréis decir. Mi tweet no iba por ahí realmente. Al final lo que yo quería decir un poco era que Bakis al final es un futbolista que bueno, que llevaba solamente una temporada en segunda división, que sí que es verdad que una muy buena primera temporada en segunda división, pero bueno, al final ya sabemos que ha habido muchos rendimientos de futbolistas, mismamente James Bekeme, como ha empezado muy bien en segunda, en la primera temporada se ha salido y ya luego no ha vuelto a ser el que era. Así que veremos, ojalá no pase eso con Bakis, pero ya os digo, sobre el papel me parece un auténtico fichajazo. A ver, más cositas. Decían aquí,
Hotel Casaus, espera un momento. Hablaremos también de las declaraciones de Pape Gay, ¿eh? La verdad es que unas declaraciones que se han dado bastante bombo en las últimas horas y sinceramente no es para menos, ¿eh? Vaya declaraciones dejó el bueno de Pape Gay en una entrevista en un medio senegalés. Así que las comentaremos también con Gonzalo. Que lo llamaré en unos 5 minutos para hablar un poquito de la actualidad del Real Zaragoza y bueno, de esas presentaciones. Decía aquí JL Casau, si descargamos presión sobre Azón, si al final yo creo el fichaje de Bakis, tampoco creo que Bakis tenga, obviamente es la estrella de la delantera, pero tampoco debe ser el único que deba hacer goles, es evidente. Al final Azón es un futbolista que ha cargado de manera inexplicable en estos últimos años con ese peso bueno, de tener que hacer goles, de tener que hacer llevar como el peso, ¿no?, de esa delantera, quitando el año pasado con Giuliano Simeone, que sí que es cierto que llevó el peso él, pero lo cierto es que las últimas anteriores dos temporadas, la realidad es que Azón al final era el delantero que estaba encargado a llevar la responsabilidad goleadora del equipo, y eso no puede ser. Y sinceramente creo que la llegada de Bakis pues es una gran noticia para Azón, porque creo que le quita presión y sinceramente creo que puede rendir mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora el bueno de Azón. Ojalá le respetan las lesiones, etcétera. Así que veremos. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Lander. Yo destaco esto. 12 goles y solo 12, 21 como titular. Sí, la verdad que sobre el papel el fichaje de Bakis es muy interesante. Yo es que no estoy diciendo eso, al final las cifras son las que son y son muy positivas las de Sinamakis, pero claro, ya sabemos que en el fútbol todo puede pasar y veremos, pero sinceramente creo que el Real Zaragoza ha dado un golpe encima de la mesa del mercado. No sé si estáis de acuerdo. Buenas tardes a Alfce1971, buenas tardes a Chris Corval, buenas tardes Modo Radio On, buenas tardes también a Dani1968, que se pasa por el canal, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que bueno, las declaraciones de Pape Gueye no sé si fueron muy acertadas, la verdad. ¿Me veis bien o se está cortando un poquito? Es que me estoy viendo en la del streaming y no sé si se entrecorta un poquito, y era para quitarme un momento de la cámara y volverla a enchufar. Se ve bien, decía Flaco Zaragoza, que se pasa por el canal también, ¿eh? Muy buenas a Flaco Zaragoza. Raúl Guti, ¿se sabe algo? No, de momento no se sabe nada. Yo creo que lo de Raúl Guti, si es que se da, se va a demorar bastantes semanas. Yo creo que es el típico fichaje que se demora a las últimas fechas del mercado, pero yo creo que si se da es una incorporación, yo creo que la guinda, ¿no?, la guinda del pastel, porque al final es un futbolista que por condiciones creo que le puede venir muy bien al Real Zaragoza. Bego me dice que todo bien, dice aquí Bego que yo hasta que no comience ni cuento viene el director ni los fichajes. Claro, es que al final, bueno, es que esto puede pasar de todo, ¿eh? Puede pasar de todo aquí, pero al final, sinceramente, en el mundo del fútbol nunca hay nada con, nunca se sabe nada con seguridad, y sinceramente creo que realmente el Real Zaragoza, yo creo que mejor no podía estar trabajando ahora. En estas fechas, al final, está firmando futbolistas que el año pasado te dieron rendimiento en segunda división. Yo creo que es una noticia bastante importante para el club y yo creo que nos muestra un poquito el nuevo proyecto, ¿no?, lo que realmente se quiere hacer y que se quiere llegar a lo grande. Manuel EQF, lo bueno que ya tienes 3 o 4 tíos ya en dinámica de grupo, si es que al final para adaptación es clave, ¿eh? Para adaptación es clave. Yo sinceramente tener a jugadores ya o prácticamente el grueso de la plantilla cerrado antes de pretemporada me parecía una de las mejores noticias posibles para el Real Zaragoza. Y bueno, sí que es verdad que faltan bastantes futbolistas por llegar, pero sobre el papel tienes a nombres ya importantes en el proyecto ya desde el principio, y eso es algo que tenemos que valorar de Juan Carlos Cordero y de su equipo, ¿no?, que han conseguido. Sinceramente yo creo que están trabajando muy bien, las cosas luego podrán salir mejor o peor, pero sobre el papel todos hubiésemos firmado a 6 de julio tener a Michael Mesa, a Quentile, que se pesa no conocerlo prácticamente. Después hubiésemos firmado también, obviamente, Tony Moya. Y por último, Bakis. Obviamente me parecía el típico fichaje que se alarga hasta final de mercado, pero finalmente lo podemos tener en pretemporada. Y sinceramente es una gran noticia. Luego tendremos invitado sorpresa, ¿eh? Tendremos invitado sorpresa relacionado con la actualidad del Real Zaragoza. Ya lo veréis, porque sinceramente me hace mucha ilusión que esté en el canal. Se ha gestionado todo muy rápido en las últimas horas y bueno, ya veremos. A ver, Slander decía, esperad un momento que os quiero leer a todos, ¿eh?
Alce 1971, las declaraciones de Guille son como sus actuaciones futbolísticas, lamentables. Sí, la verdad es que las declaraciones de Guille pues no son acertados, ¿no? Como el bueno de Pape no ha estado acertado en el Real Zaragoza, desgraciadamente. Pero bueno, pese a lo que dijo ayer y en el medio senegalés, yo le deseo toda la suerte del mundo y creo que es una suerte para él haber estado en un club como el Real Zaragoza, por mucho que él no lo piense así. Slander barra baja. Pues yo no me traería a Guti si nos cuesta una pasta. Lo increíble es que Moya cobra 350.000, demasiado poco, ¿no? A ver, se ha especulado con esa cifra. Yo desconozco las cifras de la operación, así que no os puedo decir nada. Creo que lo había hablado no sé qué periodista, Lotin Yacid puede ser, en Twitter lo había dicho. Bueno, se decía un poco de 350.000 euros anuales. Sinceramente es una ficha relativamente baja para lo que es la incorporación de Tony Moya. Así que sinceramente creo que es una gran noticia. Ahora leo a Tello, que le saludo. Muy buenas a Tello por pasar. Y muchas gracias por pasarse por el canal. Espera un momento que voy a llamar al bueno de Gonzalo Alba. Dadme un momentito. Un momentito, chicos. A ver. Tengo a Gonzalo Alba por aquí. A ver, un momento. Es que hace tiempo que no llamo a Gonzalo Alba y lo tengo abajo del chat de Discord. Aquí. Entiendo que es. Sí. Sí, sí que es. A ver si. Perfecto. Aquí está. Un momento, Gonzalo, ponte la cámara si puedes. ¿Me escuchas? Un momento, vamos a darle unos minutitos a Gonzalo. Yo me preguntaba que, hola Alex, ¿cómo tratarías tú el tema de los extremos, al menos en el lado izquierdo? Espera un momento. Ahora te contesto. Espera un momento que esté hablando con Gonzalo. Es que no. Justo el día que no hago prueba, es justo el día que sale algo mal, ¿eh? Siempre nos pasa, chicos. A ver, un momento. Voy a volverla a llamar a ver si se puede. A ver, lo que comentaba aquí Tello, del tema de los extremos. Yo sinceramente. Vale, perfecto. Sí, ahora te oigo, Gonzalo. Ahora te respondo, Tello. Sí, ahora. Perfecto, ahora Gonzalo, perfecto. Ah, dale. Sí. Cambia lo de las rotaciones, exacto. Perfecto. Sí, ahora. Vale. Pues. Ya estaríamos con Gonzalo Alba, al que le doy la bienvenida de nuevo al canal. Ya es la tercera vez que se pasa por el canal y siempre es un auténtico placer tener a gente como Gonzalo por aquí. Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo, hay que hablar un poquito de esas tres primeras presentaciones de los futbolistas del Real Zaragoza. No sé si has podido estar por ahí. ¿Qué te han parecido las declaraciones de estos tres nuevos futbolistas? Bueno, pues creo que a ver, obviamente el futbolista medio ya de por sí tienen prácticamente un guión hecho, ¿no? De lo que tienen que decir una vez que llegan al club. Y una vez que tienen las ruedas de prensa, pues, rutinarias, ¿no? Durante el año. Pero es cierto que a los tres jugadores les he visto un denominador común y creo que es la ilusión. Creo que existe mucha ilusión en el zaragocismo, no solo en la afición, que es la que lo merece, sino dentro del club. He visto a un Juan Carlos Cordero muy, muy convencido de su trabajo. Creo que todo el mundo sabemos que el trabajo de Cordero está siendo excelente en este inicio de mercado. Recordemos que estamos a tan solo 5 de julio, 6 de julio. Y estamos pues con casi 5 incorporaciones, si contamos la de Marc Aguado y la de Toni Moya, que ya ha pasado el reconocimiento médico y que ya has jugado el Zaragoza. Así que bueno, ilusión, esa sería la palabra que definiría todo poco. Al final yo creo que el mercado de Cordero, ¿quién no hubiese firmado tener a Bakis, a Mesa, a Toni Moya y a Leques, aunque no lo conocemos prácticamente, a día 6 de julio? Yo creo que es una magnífica noticia para el Real Zaragoza. Y bueno, ahora falta un poquito solucionar el tema de algunas posiciones, como pueden ser los extremos. Aquí Tello nos decía que cómo trataríamos el tema de los extremos, al menos en el lado izquierdo, que estamos más cojos. Yo sinceramente creo que el tema de extremos, al menos en el lado izquierdo, va a estar un poquito. Porque el nombre de Carlos Martín, que ha jugado bastante en banda y es un futbolista que se puede adaptar a esa posición. No sé qué perfil de extremo en la banda izquierda buscarías, teniendo en cuenta que lo de Bebé es muy complicado, tal y como ha dicho hoy Cordero. Bueno, creo que
que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de firmar jugadores que tengan un perfil distinto a lo que ha llegado y a lo que había antes. Es cierto que Zaragoza, como ha dicho Cordero, pues va a esperar a Bebé, pero es prácticamente una quimera. Y creo que el tipo de extremos que deberíamos buscar es el tipo de Carlos Martín. ¿Por qué? Porque además es un jugador que puede jugar en la punta de ataque. Y creo que el Zaragoza lo está buscando ya con Víctor Mollejo, con la renovación de su cesión. Nunca en propiedad. Zaragoza no puede hacerse cargo de Víctor Mollejo porque tiene contrato hasta 2026. Y bueno, creo que aparte de la incorporación de Mollejo, que parece estar cercana, aunque los tiempos los va a marcar el Atlético de Madrid, pues creo que junto a Mollejo me parece Carlos Martín una buena opción por su juventud, por lo que ha demostrado ya en esta segunda federación, que bueno, cada año tiene prácticamente más nivel. Y creo que serían dos buenas incorporaciones para tener en banda. Pero sí que es cierto que si buscamos un perfil más específico de banda, por así decirlo, creo que el perfil perfecto sería Jordi Mbula. Creo que es un jugador que este año ya, no sé si ha explotado, pero que ya ha empezado a dar sus primeros pasos de verdad en el fútbol profesional, porque es cierto que las cesiones que encadenó en equipos anteriores, en el Estoril, en el Huesca, pues no había estado acertado. También era muy joven, ¿no? Pero ahora con 25, me parece que tiene ellos, o 26, es un jugador que se está haciendo ya un nombre en la categoría y que en el Racing de Santander, aparte de asistencias, ha dado 6 goles, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Por fichajes de extremos que sean extremos puros y que tengan desborde y si puede ser gol, por supuesto. Pero es cierto que la baja de Bebé va a marcar mucho el futuro del Real Zaragoza, porque básicamente las últimas 15 jornadas han sido prácticamente dependientes del jugador caboverdiano. Me tira un poquito para atrás lo de Jordi Mbola, básicamente por su falta de regularidad, ¿no? Es un futbolista, es un perfil que sinceramente yo creo que realmente es un futbolista que bueno, que sí que es verdad que ha destacado en algunos momentos puntuales de esta temporada. Recuerdo su buena racha desde la llegada de José Alberto, pero es un futbolista yo creo de momentos. Y no sé si el Real Zaragoza podría aspirar a un perfil, yo creo que Salvi igual te daría esa regularidad en banda que quizá necesitas, pero bueno, es una opción un poco ya más complicada. Sacaban aquí por el tema de Guti, lo decía JL Casaos, que decían que bueno, si Guti puede venir, es por alguien en el centro del campo. ¿Y quién va a salir? Sinceramente, yo creo el caso más claro es el de Manu Molina, la salida de Manu Molina. Se está hablando ya con agentes, con los agentes de los futbolistas que no cuentan, entre ellos el de Manu Molina, tal y como se ha dicho hoy en rueda de prensa, pero al final es una situación que yo no sé hasta qué punto se va a demorar muchísimo. El Manu Molina sabe que no cuenta en el Real Zaragoza y veremos porque se hablaba de la posibilidad de recalar en el Deportivo al ser fichado por Fernando Soriano, que ya lo fichó en la Unión Deportiva de Ibiza. Así que no sé, no sé cómo ves esa salida de mediocentros, de media puntas como Eugeni. ¿Crees que se va a demorar mucho en el tiempo? Bueno, yo creo que las salidas, además se lo he podido preguntar al director deportivo, se lo he preguntado a Cordero, le he preguntado por cómo iban las salidas, por cómo si había algún tipo de avance y me ha respondido pues básicamente como si no lo hubiese preguntado, porque es cierto que no hay ningún tipo de avance en las salidas. Es verdad que bueno, que los representantes obviamente se tienen que mover y que el trabajo de los representantes precisamente es encontrar acomodo a sus jugadores. Manu Molina, pues bueno, lo que comentabas, ¿no? Ese rumor que salió del Deportivo, es cierto que se ha diluido un poco en el tiempo. El Deportivo pues está sobre todo buscando otro tipo de jugadores, sobre todo de ataque, para apuntar a la plantilla. Y también pienso que Manu Molina, su preferencia, aparte de seguir en el Zaragoza, porque tiene un contrato que hay que respetar, es cierto que le gustaría seguir en la categoría de plata. Entonces veo complicado su pase al Deportivo. Dicho esto, si el mercado avanza y el Zaragoza tiene la opción de sacarlo, lo va a hacer. Pero es cierto que lo que ha comentado Cordero también, no tiene ningún tipo de prisa porque bueno, saben que son jugadores con contratos en vigor. Ya ha dicho Cordero que no se les va a hacer ningún tipo de mal gesto, ¿no? Sino que al revés, se va a respetar ese contrato y que va a intentar llegar a un acuerdo tanto económico como deportivo. Y bueno, el tema de Raúl Guti, por cerrar, pues yo veo imposible que Guti recale en el Zaragoza. Tiene contrato con el Elche Ni con un y intercambio creo que por grado, ni con un intercambio por grado lo verías, que se ha comentado esa posibilidad y no sé hasta qué punto es verdad, pero es una posibilidad más, ¿no? sí, es cierto que son dos jugadores que se pueden intercambiar, pero yo veo muy complicado, para empezar, porque el Elche veo complicado que haga un intercambio al uso por un jugador por el que pagó, si no me equivoco, más de 4 millones. Entonces, veo bastante complicada la operación de Guti. Además,
de que creo que Zaragoza, con el fichaje ya reciente de Tonimbo, ya que será oficial en las próximos minutos, próximas horas, creo que prácticamente tiene cerrado el centro del campo a raíz de esas salidas que se van a dar, como las de, por ejemplo, la de Manu Molina, ¿no? Entonces, bueno, lo de Guti, como digo, lo veo bastante complicado. A mí, por lo que me dicen, Guti no va a jugar en Zaragoza este año. Pero bueno, esto es fútbol, esto es el Real Zaragoza, todo puede pasar, ya lo sabemos, pero es cierto que es muy complicado la vuelta de Guti, por lo que digo, por pues tu contrato con el Elche y por la dificultad de la operación. Muchas gracias a Levantinista Full por ese follow, y decía que Mollejo tiene contrato hasta 2024. Me sonaba también a mí eso que has dicho antes de contrato 2026. Ahora lo miraré mientras te pregunto. Te saco el nombre de Germán Valera y Soro, que dice Melope 57, que cómo lo vemos, cómo vemos esas posibles incorporaciones. Lo de Soro yo creo que es complicado, aunque es cierto que el Granada le busca salida, pero no sé a dónde debe ir Soro, sinceramente, porque al final es un futbolista en tendencia negativa a nivel deportivo y no sé si tiene mucho cartel en segunda división, pero la posibilidad del Real Zaragoza siempre está ahí. Sí, bueno, a ver, es verdad que Soro, todos sabemos que le tenemos muchísimo cariño y que además me parece un jugadorazo, ¿eh? Soro tiene mucha calidad y de hecho cuando estuvo aquí en el Zaragoza lo hizo bastante bien durante las 2 temporadas. Pero sí que es cierto que hablamos pues prácticamente de lo mismo de siempre, ¿no? De nombres que se han marchado y que a ver si vuelven. Hasta la gente ha mencionado, por supuesto, de broma, pero ha mencionado a Vallejo. En fin, pues son jugadores Es que época pasaron la de etapa eso, es del. época de regresos. Sí, de regresos que al final son quimeras. Son quimeras para empezar por los sueldos, ¿vale? Soro no cobra poco en el Granada y creo que el Granada le va a buscar salida, pero creo que lo suyo sería o a un Primera División o a un Segunda con aspiraciones. Que ahí puede entrar el Zaragoza, perfectamente. Pero es cierto que Alberto Soro yo creo que tampoco va a recalar aquí en el Zaragoza. Creo que se va a buscar otro perfil de jugador. Aunque si por mí fuese, si yo fuese el director deportivo, iría por Soro siempre porque me parece un jugadorazo, además de reconocido zaragocista. El tema de, me parece, el otro que Germán mencionabas, Valera, ¿cuál era? Germán Valera, Valera. Germán Valera. Valera, pues estamos en lo mismo. Es muy complicado que pueda venir porque tiene muchas novias en primera. La temporada del Andorra no ha pasado desapercibida para nadie. Mi Camargo vuelve a acabar en Primera División si nada se tuerce. Baki ya Las se ha marchado al Palmas, ¿no? Se hablaba de Las Zaragoza. Palmas, ¿no? Sí. Sí, parece ser que se va a marchar a Las Palmas. Bueno, veo muy complicado que jugadores de Andorra sigan en segunda división porque los que han destacado, por supuesto, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien en su primer año del fútbol profesional y creo que va a ser complicado. Vale, sería un refuerzo tremendo y estoy seguro de que Cordero lo ha pedido porque además ya lo llevó al Tenerife en su momento, Es verdad. pero creo que va a tener muchas novias en primera división y que va a ser complicado. Yo creo que en Zaragoza, ahora que ha firmado ya el 9, que es lo más complicado, que hacía años que no firmábamos al 9 con renombre para empezar la pretemporada, creo que Zaragoza se centraría en ir con más calma al mercado y encontrar jugadores que sean distintas piezas que puedan encajar y no tan complicadas como Valera. Tema Febas, se ha oficializado su fichaje por el Elche. Entiendo que lo de ir a por Toni Moya iba un poco porque se te cae Febas, pero al final yo creo que el Real Zaragoza tampoco ha salido perjudicado, ¿no? de esta operación, porque sinceramente a mí el fichaje de Toni Moya y me ilusiona mucho, porque al final es un futbolista ya sentado en la categoría y que ha dado un buen rendimiento, pese a no a ser indiscutible en el Deportivo Alavés, pero al final es un futbolista que yo creo que para un proyecto de ascenso de playoff, como es el del Real Zaragoza, es importante. Sí. Además, cualquier compañero suyo y la gente de Vitoria, ¿no? Lo tildan de es un jugador hecho para estar en proyectos así. O sea, Toni Moya es un jugador que lleva la batuta del equipo, que en el Alavés no ha sido indiscutible, como has comentado, ha sido muchas veces suplente, pero que ha tenido un peso en el vestuario importante, solo llevando el año anterior, que también jugó además en Primera División. Pero suplente con Solo muchas lo. participaciones, ¿eh? También te digo Sí, que era siempre el ha jugado jugador número 46 13, partidos. número 14 de plantilla. Eso es, sí, ha jugado 46 partidos, es una locura con los del playoff. Me parece que son la totalidad junto a los de Copa del Rey. A lo mejor se ha perdido 2 o 3 partidos. O sea, lo de este año ha sido bárbaro de Toni Moya. Vimos lo que hizo aquí en la Romareda. Es un jugador que repartió una masterclass y que además nos hizo un gol y dando una asistencia. Me parece un fichajazo. Creo que puede congeniar muy bien, sobre todo con Francho, porque lo veo tipo. Un tipo distinto, ¿no? Al que no teníamos en la plantilla. Y creo que eso a Francho le puede venir muy bien, que con los refuerzos que estamos trayendo, mucha gente no se acuerda, pero Francho es el heredero de Zapater, es el heredero del zaragocismo,
sea, Sancho es la clave, ¿no? Del mediocampo. Y creo que junto a Marc Aguado y con Toni Moya va a tener mucha participación. No pienso lo mismo con Jaume Grau, que creo que va a tener un papel un poquito más irrelevante, pero que también va a ser importante. ¿Ves posible que el Real Zaragoza juegue ya con tres en el medio? ¿O sigues viendo el 4-4-2 como la única opción? Porque sinceramente yo creo que por perfil de futbolistas está fichando a muchos futbolistas que bueno, que al final del año pasado jugaron en 4-3-3. Michael Mesa, Bakis y Marc Aguado, por ejemplo, son ejemplos. Sí, está claro que además estamos en un fútbol muy cambiante, ¿no? No, Sí. ya no es, esto ya no es lo mismo de antes que había, ¿cómo se llama? Había viejas escuelas, ¿no? De que un entrenador no variaba, de que el fútbol era el 1-2-3, ¿no? El ABC de la vida, y creo que eso ha cambiado bastante con el fútbol actual. Creo que estamos capacitados para ver esos cambios de esquema, incluso ya no solo una temporada, sino de partido a un partido, o sea, de un sábado a otro. Puedes ver un entrenador que te haya cambiado de esquema perfectamente. Y creo que Escriba, pese a que sea fiel a ese 4-4-2, que lo ha demostrado este año, yo creo que va a cambiar este año la forma de jugar, la forma del esquema, porque hay jugadores como Michael Mesa, por ejemplo, que si no, no tienen un encaje. A Michael Mesa no. Es cierto que puede jugar en el doble pivote perfectamente, pero creo que juega mucho mejor y rinde mejor en la media punta. Entonces, si quieres jugar con media punta, ya tienes que cambiar el 4-4-2. Por tanto, ahí sí que veo variantes, y además creo que el Zaragoza, está el club, está convencido de que el míster puede hacerlo, y el propio míster creo que es capaz de llevar una plantilla a lo más alto, cambiando el esquema y adaptándose él a los jugadores y no los jugadores a él. Si te parece, te voy a decir un poco los rumores bueno, los fichajes más destacados de segunda en estos últimos 2 días, que no hemos tenido directo. Bueno, a mí, sinceramente, el de Iker Losada, pues me fastidia un poquito, ¿no? Porque yo tenía esa esperanza de verlo en el Real Zaragoza y, bueno, finalmente firma por el Racing de Ferrol. Luego también tenemos el fichaje de Febas por Elche, como hemos comentado antes. Luego el de Ilias Chaira, que es un futbolista de la cantera del Girona Duda. que tiene muy buena pinta. Me llegan muy buenas referencias de él, así que habrá que seguirlo atentamente. Luego el de Lozano por el Levante. Levante. Sinceramente es un fichaje bastante interesante y que por fin da el salto a un primer equipo, ¿no? Es un futbolista que bueno, sí que es verdad que tuvo esa etapa en Cartagena, pero al final no hemos visto cómo bueno, hemos visto cómo no acaba de dar el salto a un primer equipo y ojalá tenga esa suerte en el Levante. Voy a seguir leyendo el chat. No sé si tienes alguna incorporación así que te destaque más de segunda a nivel ahora a día 6 de julio. ¿Qué incorporación de otro equipo te ha llamado la atención? Bueno, es cierto que los has comentado, son los movimientos más destacados, ¿no? Creo que en segunda división siempre se forman plantillas competitivas, ¿no? Un buen amigo que además lo estará viendo, desde aquí lo saludo a Jorge. Jorge siempre me dice que hay 12 equipos o 13 que se piensan que van a entrar en playoff y solo lo hacen 6. Hay 7 que se pegan el batacazo, y eso es una realidad. Creo que muchos equipos montan la plantilla para intentar aspirar a algo, y luego se van para abajo, como el caso del Málaga. Cualquiera había afirmado que el Málaga tenía la plantilla para playoff, y hoy en día está en Primera Federación, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cautela, pero hay buenas incorporaciones por el mercado. A mí la de Lozano me gusta especialmente. Creo que es un jugador que es una debilidad. O sea, ese chico se combina muy bien, es muy rápido, tiene mucha calidad. Yo recuerdo un A mí golazo de Lozano me falta parece que contra el es. Eibar. Recuerdo un golazo suyo de falta contra el Eibar y bueno, es un futbolista con una calidad impresionante. Entonces, bueno, son movimientos que al final en segunda división tienen que llegar. El de Iker Losada, yo entiendo que el chaval pues sale del Celta B, y me imagino que cerca de casa, al final Ferrol está cerca de Vigo, y bueno, creo que eso también tira, ¿no? Para un chaval que acaba de salir de un filial, que por mucho que haya debutado con el primer equipo, pues que necesita un año de cocción en segunda división, y que mejor que hacerlo cerca de casa, ¿no? Entonces, entiendo que por ahí, bueno, Zaragoza puede que haya estado presente por Iker Losada en la carrera, pero es cierto que el Racing de Ferrol va a jugar mucho con eso para llevarse a jugadores gallegos que al final encuentren un acomodo cerca de casa en un equipo recién ascendido, que es una buena plaza, y lo veo casi totalmente lógico. Y lo de Cebas, que lo hemos comentado antes por encima, pues bueno, Elche, un equipo recién descendido, con dinero, creo que a Cebas le viene bien, que encaja, ¿no? Que es un perfil de jugador que ha estado muy cotizado. Se llegó a decir que tuvo un acuerdo con Albacete. A mí me contaban que no tuvo ningún acuerdo con nadie hasta hace nada, cuando lo alcanzó con el Elche, y ni incluso ni con el Real Zaragoza. El Real Zaragoza no ha tenido un acuerdo con Febas nunca. Entonces, es un Pero sí, jugador que, está, bueno, lleva a estar bien está acreditado. posicionado.
Ha llegado sin estar Sí, bien sí, sí. posicionado, pero luego ya sabéis. Sí, es cierto que al jugador le tiraba mucho, ¿eh? Le tiraba mucho volver a Zaragoza. Pero bueno, al final Zaragoza es también lo ha dicho Cordero, que por mucho que esperen a los Juliano, Bebé y demás, tienen que seguir trabajando. Y yo creo que si un jugador no se decide, Cordero no lo va a esperar eternamente, sino que tiene que seguir trabajando y en otras opciones, como por ejemplo Tony Moya, que a mí me parece un pedazo de refuerzo. Gonzalo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ha sido un auténtico placer y ya sabes que tienes la puerta abierta a unirte cuando quieras. Un abrazo grande. Muchas gracias, Alex, a ti. Un abrazo. Abrazo. Bueno, pues estas eran las palabras de Gonzalo Alba. Luego vamos a tener aquí a, bueno, a, si queréis que vayamos dando pistas, ¿no? De lo que viene a ser nuestro delan, bueno, nuestro. Bueno, ya he dicho delantero, la palabra delantero ya, entonces pues ya sabéis por dónde voy. Nuestro invitado sorpresa es delantero, jugaba hace poco, bueno, es que no voy a decir nada y prefiero que esperemos un poco, pero ¿quién creéis que puede ser? Se admiten apuestas, en el chat, decidme y yo os voy diciendo si sí o si no. Pero bueno, sinceramente es un nombre de actualidad, es un nombre de actualidad. No os voy a... JL Casados parece que va muy encaminado y lo ha acertado, así que sí, chicos, sí. Tendremos ahora a Guillem Naranjo, chicos, para hablar un poquito de su fichaje por el Sabadell, de su temporada en el Deportivo Aragón. Y bueno, ya sabéis que bueno, que al final yo he hablado con Sabadell y todo bien, así que lo hemos podido traer. Él quería pasarse por el canal después de que se pasase su amigo Jorge Rastrojo, así que hemos aprovechado la oportunidad, ¿no? Así que bueno, habrá que hablar luego de su temporada. A partir de las 3:45 vamos a estar con él, ¿vale, chicos? Para que lo tengáis un poquito en cuenta. Decía JJ 1965, por favor, actualiza el contenido de los programas en YouTube. Sí, es algo que tengo pendiente y nunca lo hago, chicos. Lo siento muchísimo a todos los que nos seguís solamente por YouTube, pero es que nunca sé si subir los directos enteros, porque al final en el formato YouTube pues no acaba de encajar, ¿no? Porque al final son vídeos muy largos, etcétera, y no sé hasta qué punto son factibles, ¿no? Bueno, son rentables para la plataforma, pero intento, ¿no? Intento hacer minimizaros un poquito el contenido un poco más destacado, pero sí que es verdad que hace semanas que no lo estoy haciendo, así que os pido mil disculpas y trataré de hacerlos la última semana, en las próximas semanas, porque al final ya os digo que bueno, para la gente que no solo nos seguís por ahí, es un poco jodido en ese aspecto seguir la dinámica del programa, así que os pido disculpas. Se pasaba antes por el chat Gargantúa TV, que no os había leído a los compañeros de Gargantúa TV. Recordad que los podéis seguir en Twitch. Bueno, no los podéis, los debéis seguir en Twitch. Los grandes amigos de Gargantúa TV. Que dice: buenas tardes, Alex. Mucha gente, a toda la buena gente respetuosa y educada que hay por aquí. Sí, la verdad que qué buen chat, ¿eh? Hoy hay buen chat. Bueno, hoy siempre ya sabéis que es un orgullo teneros a todos por aquí. Y bueno, decía aquí Fuente del Cierzo que JJ 1965 dice que suba los programas enteros. Pues el de hoy lo vas a tener subido seguro. Bueno, voy a subir a los anteriores también, los que tengo todavía que no se me han borrado, porque ya sabéis que cuando pasan 14 días se borran los programas, pero los subo enteros y ya luego, pues, luego haré cortes de entrevistas y secciones aparte. Pues como dice aquí Fuente del Cierzo, muchas gracias por todas las ideas que me dais y sugerencias, porque al final es eso, son ayudas que nunca vienen mal, porque ya os digo que a veces uno está con muchas cosas y al final se olvida, se olvida de... Así que os pido disculpas por no subir contenido a YouTube. Y bueno, en las próximas horas pues intentaré subir el directo de hoy mínimo y los anteriores. Bueno, es que no sé si subir antes los anteriores, mejor, ¿no? Subir antes los anteriores o ya subir este y ir subiendo los siguientes. Decíais por aquí, a ver qué decíais por aquí. Gargantúa TV también decía que hoy Cordero ha hablado de la posibilidad de Mesa por izquierda, o me lo ha parecido a mí. Estoy de viaje y he escuchado la rueda de prensa rápido. Yo también la he escuchado muy rápido. No sé si es cierto eso de la posibilidad de Michael Mesa en banda izquierda, pero sinceramente, por características, no sé, no se me acaba de adaptar mucho, chicos. Porque no creo que sea un futbolista que pueda actuar en banda. Sí que es verdad que hemos visto 4-4-2 con perfiles, ¿no?, de media puntas actuando en banda, pero no sé si Michael Mesa se adaptaría mucho a esa posición.
Slander dice, sube en directo y las entrevistas por separado, es lo que haré. Se lo ha oído al propio Mesa. Pues si lo dice Mesa, entiendo que bueno, que también irá un poquito relacionado por lo que, con lo que quiere escribir, o quizás solamente son las típicas declaraciones del futbolista de para caer bien ya de primeras al entrenador, ¿no? Pero entiendo que no irán por ahí los tiros. Voy a ver si está Guillem ya por aquí. Dando un momentito. Un momentito, chicos. A ver. Bueno, vamos a seguir hablando de varios temas, ¿no? Que han salido en estos últimos, en estas últimas horas. Bueno, ya hablamos del otro día del tema Romareda. Parece que, bueno, ha dicho Sanjay, se ha referido a lo de a Romareda. Espera un momento. Cuando quieras, vale. Ahora hablamos con Guillem y ya luego hablamos con. Hablamos de la Romareda, ¿vale, chicos? Pero vamos a hablar primero con Guillem Naranjo, si os parece bien. Que ya está por aquí, voy a llamarlo ahora. Un momentito, chicos. Un momento. Recordad que le podéis hacer las preguntas que queráis a Guillem, ¿eh? Yo se las haré llegar. A ver, un momento. ¿Me escuchas, Guillem? Momentito. Sí, te oigo bien, te oigo bien. Ahora falta la cámara y ya estaría. ¿Me escuchas a mí? Perfecto. Pues ahora. Un momentito, chicos. A ver si podemos conectar ya con Guillem, que estaba ya por aquí. Sí, querían hacer el campo, decían en San José, pero no sé cómo va a ir la cosa al final. Ahora hablamos de eso. Ver si. Guillem, ¿puedes poner la cámara ya o me espero un poco más? Aquí. Vale, ya está. Ahora. Perfecto, ¿eh? Vaya cartita de FIFA tienes ahí detrás, ¿eh? Espera. Te paso al canal, ¿eh? Ya. Sí, perfecto. Bueno, pues ya estaríamos con el bueno de Guillem Naranjo, que bueno, que primeras horas que como arlequinado ya después de esa oficialización de su fichaje, bueno, de su cesión al Sabadell. Te quería preguntar cómo estás, lo primero de todo. Muy buenas. Muy buenas, buenas a todos. Pues la verdad es que estoy muy bien. Al final, para mí es un orgullo seguir vinculado al Zaragoza. Al final es lo que quería y bueno, al final también voy a un club que estaba muy interesado en mí, que estoy cerca de casa, estoy cerca de mi familia y que al final es un club histórico también, o sea que muy feliz. Bueno, pues hablando ya un poquito de lo que ha sido tu fichaje, sinceramente, realmente es un fichaje, yo creo, uno de los pases más importantes que has dado en tu carrera, que ahora mismo es corta pero intensa. Y al final, ¿cómo ves esta nueva oportunidad en un club que realmente es uno de los más históricos del fútbol catalán? Pues al final, eso para mí es un orgullo. También sí, es lo que tú dices, que es un paso en mi carrera al final, porque es una categoría más. Y al final creo que, siendo sinceros, es el paso que tenía que dar, porque al final creo que es el paso que tenía que dar más que nada para coger más rodaje, no saltarme dos categorías de golpe y bueno, coger el máximo rodaje posible y el año que viene pues esperamos que todo vaya bien y eso, que pueda estar allí o que al menos haya hecho la temporada para poder estarlo. Te saluda por aquí varias gente del chat, JL Casaus, también está por aquí Alexiño, que lo conocerás bien. Te quería preguntar un poquito, ya hablando ya un poquito, si te parece, hacemos un poquito un flashback a tu temporada. Bueno, yo creo que en general tu temporada sobresaliente, ¿no? No sé si te la esperabas de primeras, pero entiendo que acabar como máximo goleador del grupo 3 de Segunda Federación es algo, pues, algo ya importante, ¿no? Sí, al final yo el primer día que me reuní con el míster nos preguntó los objetivos individuales y los colectivos y yo fui claro, yo le dije que venía a ser el pichichi del grupo, al final creo que era el siguiente paso que tenía que dar al quedarme en Segunda Federación. Y al final se dio así, sí que es verdad que hubo ahí una época
que aunque la tuviera debajo de la línea, pues el balón no entraba, pero bueno, al final, por suerte y con incertidumbre, he podido ser el pichichi, que al final también es caché para mí. Sí que es verdad que podrían haber sido más goles, pero también es verdad que podrían haber sido menos. Ahora hablaremos de esa etapa que tuviste, ¿no? Que sobre todo a nivel mental, cómo lo gestionaste. Pero te quería preguntar también, ya hablando un poquito a nivel general, porque sí que es cierto que tu temporada ha sido muy buena, a nivel general, a nivel colectivo, el 2023 no ha sido tan bueno. Hay que decir que, bueno, que el de Real Zaragoza Deportivo Aragón, pues le ha costado bastante cerrar esa salvación. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo para no cerrar ese objetivo antes? Que parecía, ya digo, en marzo, parecía que se iba a salvar claramente y luego, pues parece que nos metemos un poquito en problemas. Yo creo que realmente no ha habido un motivo a grosso modo, sino que al final éramos una plantilla joven, también éramos ambiciosos. Al final es un grupo que no te puedes despistar de principio a fin, porque al final yo creo que es de las ligas más igualadas, cada año es así, al final es muy difícil y bueno, yo creo que sí que es verdad que al final se puede decir que hemos dado un pequeño bajón, pero yo también creo que es debido a todas las bajas que hemos tenido. Ha habido partidos que éramos solamente el 11 inicial, todo el banquillo eran juveniles. Al final, eso también es difícil de gestionar. Muchas lesiones, no ha habido un 11 fijo porque al final hemos tenido que rotar mucho a la gente, pero bueno, yo creo que ha servido para que todos nosotros maduremos. Al final, yo creo que a los chicos más jóvenes pues les ha venido bien y pues a los que éramos así, por así decirlo, un poco más veteranos, pues a tirar del carro lo máximo posible y ayudarnos entre todos. Te quería preguntar por la figura de Emilio Larraz. Al final es tu mejor temporada como profesional, si no estoy mal encaminado. ¿Qué grado de importancia crees que ha tenido el míster zaragocista? Bueno, pues al final, si no te dijese que Vital, te mentiría. Al final ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido, ya no solo por la continuidad que me ha dado, que al final todos los partidos en los que he estado disponible con el filial me ha alineado en el 11, al final eso para mí también es importante. Y bueno, eso también transmite que la confianza que tenía en mí, la verdad es que como persona es un 10, prepara los partidos muy bien. Yo creo que ha gestionado todo de 10. Al final hay cosas que él no puede controlar, como cuando le suben jugadores al primer equipo o se le lesionan los jugadores. Al final eso son cosas que por así decirlo, él no interviene en ello, pero yo le pondría un 10 porque al final, en mi caso particular, todo perfecto. Yo te quería preguntar ya por esa etapa, ¿no? Que tuviste esos primeros meses en 2023, que sí que es verdad que luego metes un primer gol ante el Badalona Futur, pero después tienes una racha que, bueno, que no acabas de ver puerta. Recuerdo un partido que justamente estuve yo en directo, que fue el Manresa, por ejemplo, que justo tuviste dos ocasiones claras que seguramente en otra situación de tu temporada hubiesen entrado. Pero sinceramente creo que al final esto va de rachas y para un delantero, ¿cómo crees que se puede gestionar una racha, una mala racha así? Bueno, al final yo creo que un delantero vive del gol y al final cuando ves que estás jugando igual o mejor y ves que no entran los goles, al final es, aunque seas muy fuerte de mente, es inevitable pensar en ello, en los fallos, en las ocasiones que has tenido. Como tú dices, por ejemplo, en Manresa tuve dos o tres ocasiones bastante claras que, por ejemplo, en el primer tramo de la temporada las hubiese metido con los ojos cerrados porque me entraba todo. Pero bueno, al final también te sirve para hacerte fuerte en los malos momentos, por así decirlo de alguna manera, porque tampoco son malos momentos, sino una racha que es más difícil que otra. Pero bueno, al final también es verdad que meter tantos goles como en la primera vuelta también era algo irreal, porque todo lo que tocaba iba adentro. Pero sí que es verdad ha sido como dos extremos. En la primera vuelta me entraba todo y en la segunda vuelta, pues la verdad es que no me entraba mucho. Pero bueno, hay que buscar ser un poco más regular este año, intentar marcar los mismos goles o más si es posible y a por ello iremos a muerte, que sé que es posible. Yo creo que al final, no sé si coincide un poco de épocas, no sé si estás de acuerdo con esto,
Pero sobre todo tu desconvocatoria final de antes de la Andorra, antes del partido de la Andorra, no sé cómo se gestiona mentalmente una situación así. Entiendo que no debe ser fácil y bueno, no sé cómo lo viviste tú. Bueno, al final es lo que tú dices, que no es fácil, porque al final lo que tú dices que de un día para otro pues vas convocado, ese día te desconvocan y a partir de ahí pues ya el míster, que al final puede ser comprensible porque Pau también lo estaba haciendo muy bien y la verdad es que yo creo que él tenía una papeleta porque al final los dos merecíamos estar ahí arriba. Pero bueno, al final son cosas que tiene el fútbol. Yo al final estaba contento igual porque estaba en el filial y lo estaba jugando todo. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, que es algo difícil de gestionar mentalmente, pero en ningún momento te enfadas ni nada, como porque yo le, sí que es verdad que me han hecho llegar mensajes de que como de que yo le había puesto malas caras a Escrivá y alguna cosa así. Yo os puedo asegurar que eso no es verdad, que al final la relación que tengo yo con Escribá o que tiene él conmigo no ha cambiado en ningún momento, sino que son cosas del fútbol al final. Al final, a lo mejor necesitaba más ese perfil que yo y ya está, son cosas que hay. Al final, yo cuando fiché aquí, fiché por el filial, todo lo que me viniera del primer equipo era un premio para mí y por así decirlo, ha sido un premio para mí. Yo no me imaginaba ir convocado con el mejor equipo de segunda división ni debutar en primera divi en segunda división, perdón, ni tampoco ir convocado, así que para mí, ya te digo que estoy muy feliz, agradecido y para mí es un premio. Yo creo al final, si en una situación así te ha pasado, es que realmente luego te va a llegar algo mejor todavía, porque realmente yo entiendo que no es fácil, pero yo sé que por condiciones tú lo has hecho muy bien en el filial y eres un perfil que yo creo que le puede venir muy bien a largo plazo al Real Zaragoza. Hablando ya un poquito de algún nombre propio más, porque te tengo que sacar el de tu buen amigo Jorge Rastrojo. Que bueno, que se pasó, como sabes, por el canal. ¿Qué importancia tiene el bueno de Jorge en tu temporada? Porque sé que os habéis entendido tanto bien en el campo como fuera de él, ¿no? Sí, al final yo, por no decirte la mejor, es una de las mejores cosas que me llevo este año. Al final he conseguido un amigo, por así decirlo, para toda la vida. Al final he tenido muy buena relación, he congeniado muy bien, tanto en el campo como fuera. Al final nos hemos apoyado mutuamente y yo creo que eso también se ha notado en el campo, porque al final es verdad que nos congeniamos muy bien, él me ha dado asistencias, yo le he dado ahí alguno. Y es lo que tú dices, al final nos hemos llevado muy bien y eso se ha notado y por eso al final mucha gente remarcaba lo bien que lo estábamos haciendo los dos. Te quería preguntar, ya hablando un poquito ya de tu fichaje por el Sabadell, ¿por qué eliges el proyecto del Centradas por Sabadell antes que otros proyectos que yo sé que no te han faltado ofertas? ¿Por qué el del Centradas por Sabadell? Bueno, al final, aunque parezca que no, al final hay varios factores porque realmente no tomo yo solo la decisión. Al final, cuando vas a préstamo, siempre tiene que haber un consenso. Al final, pues te tienes que poner de acuerdo con más gente. Pero sí que es verdad que es un proyecto que a mí me ha traído desde el principio, porque sí que es verdad que es el primer equipo que mostró interés por mí. Ya quiso firmarme en Navidad, a media temporada del año pasado, cuando ellos pues necesitaban un delantero. Y sí que es verdad que me han mostrado mucho interés desde el principio. La verdad es que han estado ahí bastante activos en temas de estar interesado en mi situación. Y bueno, ellos también tenían que cuadrar los tiempos para que cuadrase, por así decirlo, con mi firma. Pero bueno, al final yo creo que era la mejor parte para todos. Al final es un equipo histórico, de los más históricos de Primera Federación, y al final también ha sido básico que yo estoy viviendo en mi casa, estoy cerca de mi familia, y al final para mí eso también es importante, ver a mis abuelos más a menudo, que bueno, que al final yo creo que es muy importante, y bueno, que al final realmente me ha cuadrado todo para poder ir ahí. Porque al final, lo que tú comentabas, el hecho de tener cerca a la familia, tu entorno de siempre, ¿no? Hace como que realmente la experiencia en Sabadell, pues te puedas adaptar mucho más rápido al club. Y sí que es cierto que obviamente es un paso más, un peldaño más, pero entiendo que todo es más fácil, ¿no?
Y al final es lo que tú dices, es que tener a la familia al lado para cualquier persona es básico y encima estoy viviendo en mi casa, voy en coche, tengo más o menos media hora a Sabadell. O sea que es básico, al final si me quedaba por allí, por Aragón, tenía que buscarme un piso, pagarme un alquiler, que no me hubiese importado, pero bueno, al final tienes más facilidades estando aquí y al final es un club histórico como el Sabadell y no todos los días viene el Sabadell a interesarse por ti. Decían aquí, bueno, buenas tardes a todos los que os habéis unido para ver la entrevista Naranjo. Decía Romareda 3-1, Naranjo grande. Grandes vosotros por estar ahí al otro lado. Te quería preguntar también un poquito por el cambio de categoría. Yo sé que la primera federación es una categoría bastante más física que la segunda federación. Y yo sé que tú eres un delantero que bueno, que en eso del físico vas bastante bien. No sé hasta qué punto la primera federación te puede venir como anillo al dedo. Bueno, al final es un paso más que la segunda ref. Sí que es verdad que yo creo que, por así decirlo, es casi una segunda división. Al final hay mucho equipo histórico, más este año. Y yo creo que es el paso que tenía que dar. Al final sí que es verdad que es físico. Hay auténticos animales de defensas que bueno, que alguna patada darán, pero bueno, también tendremos que dar nosotros alguna. Y bueno, al final es eso, es curtirme, jugar lo mejor posible, lo máximo minutos posibles, y bueno, estar lo más preparado posible para lo que pueda venir. Tu fichaje se confirmó, bueno, unos días después de la renovación del técnico, Miki Lladó, que bueno, que llegó en una situación complicada para el Sabadell. Y bueno, ¿has podido hablar ya con el nuevo técnico del Sabadell? Sí, la verdad es que me llamó ayer, pero bueno, fue una conversa muy breve porque al final él había llegado de vacaciones justo y que sabes, se acababa de enterar de que al final ya era oficial lo mío y bueno, llamó para darme la bienvenida, que estaba muy contento de que estuviera allí y que bueno, que ya entraríamos en detalles cuando empezáramos, pero que eso, que me quería dar la bienvenida y que estaba muy contento de tenerme allí. Al final yo también estoy contento de estar allí y ya deseando que empiece. Y con Cordero y Escrivá, ¿qué esperan de ti en esta nueva etapa? Bueno, pues yo con Escrivá al final no he hablado de este tema porque al final tampoco yo creo que sea necesario. Al final él está centrado en este año con el primer equipo y de hacerlo lo mejor posible, que yo sé que lo harán increíble porque al final Cordero trabaja muy bien, Escrivá también, por lo poco que pude ver. Y bueno, al final yo con Cordero sí que he hablado, es lo que te digo, que estuvimos barajando las opciones que teníamos, él me daba su punto de vista, yo le daba el mío y al final llegamos a la conclusión de que esta era la mejor decisión y bueno, eso, que estamos muy contentos. La verdad es que Cordero trabaja muy bien, me ha transmitido también mucha confianza que yo sinceramente no me esperaba que me quisieran renovar porque al final yo ya acababa sub-23 y bueno. Pero bueno, para mí es muy importante saber que confían en mí y la verdad es que estoy muy agradecido. Porque al final esa renovación te da cierta tranquilidad, ¿no? Al final ya sabemos cómo es la vida de un delantero, que puede cambiar mucho su rendimiento de una temporada para otra, pero bueno, al final firmas 2 años por el Real Zaragoza y ya vendrías como con ficha de primer equipo. No sé qué objetivo te marcas en tu etapa en Sabadell, pero entiendo que sería ya adaptarte bien a la primera federación e intentarte ya dar el salto para el siguiente verano a segunda con el Real Zaragoza. Sí, mi objetivo viene a ser el jugar los máximos partidos posibles, ayudar al Sabadell con los máximos goles posibles, que tengamos una temporada bonita y al acabar el año, pues si el Zaragoza me quiere repescar, pues perfecto, al final es lo que buscamos. Y si no, pues haber hecho un muy buen año, que en Sabadell, pues por ejemplo, me quisieran renovar otro año. O buscar otra salida, no sé, al final sí que es lo que tú dices, que se gana tranquilidad y también estás orgulloso al final que hayan valorado tu trabajo. ¿Qué te llevas un poquito de esa etapa, aunque ha sido corta, pero bastante intensa, del Deportivo Aragón? ¿Qué te llevas más allá del nombre de Jorge Rastrojo? ¿Qué personas te llevas de esta etapa?
Al final, sinceramente, me llevo a todo el equipo, tanto cuerpo técnico como los directivos que venían a vernos y apoyarnos. Al final, sí que es verdad que en aquellos momentos que para un jugador son difíciles, a mí me transmitieron mucha confianza, me escribían mensajes de ánimo. Al final, eso también es de valorar. La verdad es que por eso un 10. Y bueno, y en tema jugadores es que no te podría destacar a ninguno porque la verdad es que ese equipo es increíble, es una piña, todo el mundo se lleva genial y la verdad es que no te puedo decir ni una mala palabra de ninguno porque la verdad es que nos llevamos todos de 10. Esperemos que tengas la mayor de las suertes en las entradas por Sabadell, porque sé que te lo mereces, ya no solo como futbolista, sino también como persona. Y bueno, estaremos muy atentos a cómo rindes por ahí, porque ojalá verte con la camiseta del Real Zaragoza muy prontito. Muchas gracias, eso esperemos. Un abrazo grande, Guillem. Un abrazo. Bueno, pues estas eran las palabras del bueno de Guillem Naranjo, que bueno, que le agradezco muchísimo pasarse por el canal. Dicho esto, vamos ya a hablar un poquito de otros temas. Vamos a esperar que tengo aquí a Guillem todavía. Guillem ya pues ahí, tranquilo. Vale, tenía a Guillem todavía por aquí. Muchísimas gracias por pasarse por el canal, ya lo repito, ¿eh? Ha sido un auténtico placer charlar con el bueno de Guillem Naranjo. Que bueno, que ya os digo que como persona sí, como futbolista es un auténtico fenómeno, como persona también lo es. Así que le deseo la mayor de las suertes en esta nueva etapa y estoy segurísimo que la gente del Central de Sport Sabadell y los arlequinados lo van a disfrutar muchísimo. Dicho esto, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de otras noticias, vamos a hablar de temas más relacionados ya con la actualidad de la pura actualidad del Real Zaragoza. ¿Se ha visto a Toni Moya? ¿Se ha visto a Toni Moya ya como zaragocista? Bueno, en los primeros. Lo hemos visto ya en Zaragoza. Ahora a ver si encuentro la foto. Aquí tenéis a Toni Moya. Esperad un momento, chicos. No sé si la habéis visto esta imagen. Pero bueno, es Toni Moya, chicos. Esperad un momento. Un momentito, chicos. A ver. Un momentito. A ver. Toni Moya, perfecto. Bueno, pues esta sería la imagen de las que os estoy hablando. Toni Moya ya está, bueno, ya hemos dicho como Cordero ha confirmado que está pasando su revisión médica. Lo más normal es que el club lo haga oficial a lo largo de esta tarde. Veremos si nos pillan directo o no. Pero bueno, a mí no sé qué os parece el fichaje de Toni Moya, pero a mí me ilusiona muchísimo y creo que es un centrocampista que le puede dar mucho al Real Zaragoza. No sé qué pensáis. Antes de todo, daros las gracias a todos los que habéis seguido al canal un momentito, que ahora os vuelvo a poner la imagen de Toni Moya, pero es que mientras estaba con Guillem, pues no he visto prácticamente todos los que habéis seguido. Muchas gracias a Alex por ese follow, gracias a Álvaro Mateo, gracias a Iker Pro también, Levantinista también por ese follow. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando día tras día al canal. Ya sabéis que sois la base de todo, lo he dicho mucho y al final, pues bueno, al final ya os digo, sinceramente, creo que hablando ya un poquito del fichaje de Toni Moya, creo que es una de las piezas importantes, ¿no? Que tenía que sumar el mediocampo del Real Zaragoza. ¿Qué os parece? Decídmelo por el chat, ¿qué os parece el fichaje de Toni Moya? ¿Qué nota le dais al fichaje de Toni Moya? Yo le daría un 8, un 8 y medio. Creo que es un fichaje realmente en relación calidad-precio por las condiciones que bueno que viene firmado. Sinceramente, creo que es un futbolista muy apetecible para cualquier equipo de segunda división y ojalá pues nos consiga a hacer llegar al objetivo, ¿no? Ojalá consigamos ese ascenso con el bueno de Toni Moya en el centro del campo, pero sinceramente creo que se está trabajando muy bien este año, ¿eh? Y lo digo con total convencimiento y creo sinceramente que bueno, que al final espero que este año pues, sea diferente a los anteriores y consigamos ese ascenso que yo creo que toda la categoría, todos los zaragocistas merecen, ¿no? Melope 57 decía 9,5, Dani 1978 él decía que es top de segunda, buen centrocampista. Odio la física, me preguntaba que qué estudiaba. Pues estudio periodismo.
tanto para lo bueno como para lo malo, periodismo. No, pero la verdad que estoy bastante contento y ya sabéis, ¿eh? Ya sabéis que este proyecto lo inicié con la intención, ¿no? De crecer como comunicador, crecer periodísticamente hablando y sinceramente estoy muy contento con cómo va la cosa y sobre todo la comunidad de zaragocistas que estoy viendo por el chat. Bebo, dicen, se nota que hemos aprobado. Alex, estás a tope de optimismo. Sí, la verdad que bueno, salvamos esos últimos partidos de la temporada bien y la verdad que es un gustazo ahora estar en verano y más si vienes sin Ambakis, sin Ambakis al Real Zaragoza, que siempre sería, bueno, siempre es una buena noticia. Y viene gente así como Tony Moya, que yo creo que son grandes fichajes. ¿Os parece si hacemos tier list de media puntas o queréis esperar un poquito más? Vamos a... Si queréis hacer un poco el tier list, tampoco le he querido quitar mucho tiempo al bueno de Guillem, que entiendo que bueno que estos días están siendo un poquito moviditos para él, porque al final ya os digo, ayer mismo se oficializó su cesión y me parece un auténtico placer tenerlo en el canal después de esa noticia, ¿no? Es la primera entrevista que creo que hace es la primera entrevista que creo que hace después de su cesión al Sabadell, así que ojo en eso también. A ver, un momento. Un momentito, chicos. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a Audio La Física. Muchísimas gracias por esa suscripción que dice que le ha caído bien. Así que algo bueno tendré que tener para esa suscripción. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que dais ese apoyo al canal y a los que, pues no, por otras circunstancias, pues no lo dais en ese de eso. Muchísimas gracias por todo el apoyo que dais. Estando por el directo, muchísimas gracias. Ya siempre lo digo que sois sois la base de esto. Fuente del Cierzo, una cosa, ya están mandando los carnets de la nueva temporada. A mí no me ha llegado todavía. No tengo ni idea, así que no os puedo decir. No os puedo decir. Dadme un momentito que os iba a sacar el tier list, perdón. Que estoy aquí desbordado, chicos. A ver, dadme un momentito. Vale, perfecto. Pues ya estaríamos por aquí. El tier list de centro de mediapuntas del Real Zaragoza en esta última época de segunda. Eres socio, Alex. Me hice el año pasado. En teoría tengo que renovar todavía, pero por eso no me ha llegado. Así que bueno, pero mi intención es renovar, ¿eh? Ya os digo que soy socio, pero socio no abonado, ¿eh? Socio tipo, yo le doy dinero al club y ya el club lo gestiona como quiera. El año pasado trajeron a Pape Gueye. Y este año a Bakis, así que más razón para renovar. Renovar. Manuel LQF dice, yo recién sacado. Dice aquí Fuente de Cezo, renova. Sí, la verdad que mi renovación está cerca de concretarse. Y bueno, y hablando un poquito del tier list, no sé si os suena alguna cara por aquí, entiendo que sí, ¿no? Muchos los conocemos. Ya os digo que al final es un tier list más corto de lo normal porque al final son media puntas, ¿no? Y muchos irían en centrocampistas si los hemos puesto ya. Así que sinceramente, no sé cómo veis el tema Barquero. ¿Os acordáis de Barquero? ¿Qué nota le daríais al bueno de Barquero? Sinceramente, creo que en el Levante fue un gran futbolista, pero en el Real Zaragoza no acabó de cuajar, sinceramente. Un 7 le daban por aquí, ¿eh? Yo no sé si aprobarlo, chicos. Yo sinceramente, espera un momento. Es temporada 13-14, chicos. 2013-14. Gaby llegó a estar en segunda. No es Gaby, ¿eh? No es Gaby, es Cani. Es Cani con el Atleti. Parece Gaby, ¿eh? También me lo ha parecido de lejos, ¿eh? Pero es el bueno de Cani, ¿eh? Ale, por fin un tier list sin quedarme ciego. XD, yo de primeras veo ya dos MVPs. Sí, la verdad que bueno, es que los tier list suelen ser más largos, ya sabéis que las fotos se van haciendo más pequeñas, pero bueno, al final ya os digo que bueno, que este tier list es un poco más corto de lo normal, pero bueno, vamos a alargarlo también lo suyo y vamos a comentarlo. 6, 4, 7, decían por aquí Barquero 6, Barquero 4, está un poco ahí entre el suspenso y el aprobado, chicos, es un 5, pero... Yo sinceramente, chicos, es que yo le suspendería. Justo, pero le suspendería. Cuidado que te voy a poner muchos en alto. Sí, ya estoy viendo aquí a que está por aquí Sergio Bermejo, que sé que que te gusta bastante Bego, así que entiendo que las cosas irán por ahí, los tiros irán por ahí. Joder, Cani se merecía llevar la camiseta del Real Zaragoza, aunque fuera de cuando juveniles. Sí, la verdad que lo siento, pero era la mejor calidad que se veía, la mejor imagen que se veía de Cani.
que siempre los pillo las imágenes de BD Fútbol, que es una página web de fútbol, etcétera, que salen las plantillas y eso, y está bastante bien. Romareda 3-2-1, os veré en diferido, me tengo que ir. Un placer tenerte por aquí, Romareda, y aprovecho para mandarle un saludo, además de a ti, a todos los que nos estáis viendo en diferido o en YouTube o en otras plataformas, hasta en Spotify, que también estamos. Así que muchísimas gracias a todos por ese apoyo que le dais al canal, y voy a seguir leyéndoos. Melope 57, barquero suspendido, llegó tarde, sí. La verdad que barquero llegó tarde en el declive de su carrera, creo yo. Dani 1968, él tiraba muy bien las faltas, es cierto, pero más allá de las faltas, poquito de barquero. Urbariña, no sé si es que de normal lo veo en el móvil, pero hoy estoy desde el PC. Hombre, pues no sé cuánta gente está del PC por aquí. No sé cuántos somos desde aquí con el PC por aquí, pero hay bastante gente que me está viendo también en PC. Bego decía que por aquí. Normalmente me soléis ver en móvil, ¿no? O por dónde veis el canal. Yo decían aquí. A ver, ¿qué más decíais por aquí? Fuente del Cierzo. Bueno, Fuente del Cierzo decía. Pero sí, con la camiseta se parecía a Gaby. Sí. La verdad que es la temporada 2014-15 que llega mi invierno desde el Villarreal. Melope 57 decía tablet. Primicotet 1 móvil. Dani 1978 decía que móvil. Odio la física decía que móvil. Sí, la verdad que el PC es más cómodo para escribir, pero también el móvil, también la verdad que ambas opciones son bastante cómodas. Así que bueno, suspendemos a Barquero, ¿no? Vamos a hacer un... Ya os pido perdón, os pido perdón porque en medio de la entrevista, chicos, creo que se ha dejado de ver a Guillermo Naranjo porque estaba subiendo en Twitch. Así que os pido perdón, pero es que no sé cómo ha podido pasar. Esperad un momento, A ver, Barquero. No sé cómo ha podido pasar, lo tengo que mirar porque mi idea es ir subiendo Twitch conforme avance el directo, pues para que más gente se meta, etcétera. Porque al final hay gente pues que no, igual no le sale la notificación, etcétera. Y bueno, al final hay que recordarlo. Voy a preguntarlo, ¿eh? Voy a preguntar lo de Barquero. Aquí lo tenéis, chicos. Un minutito de encuesta, chicos, ya lo tenéis. A ver qué pensáis. A ver, esperad un momento que os voy a leer a todos. Besos Romarea 3-2-1, besos para ti también. Odio la física, dice que no sé quién es. Temporada 13-14, media punta. Futbolista que llegó de procedente del Levante, acababa contrato con el Levante, pero bueno, no acabo de cuajar, ¿eh? Aquí lo tenéis bastante claro, ¿eh? Suspensos, 6 votos para suspenso, ¿eh? Bueno, 7. 7 y 2 aprobados. Sinceramente, se va a ir a suspendido el bueno de Barquero, ¿eh? Que va a ser el primer suspendido de la tarde. Suspenso por aquí. Vale, Adán Pérez. Adán Pérez es sin calificar de manual, creo yo. Estuvo 2 jornadas con Víctor Muñoz y poquito más. Adán Pérez, que luego se fue al Racing, ¿eh? Recordemos. Pero es una gran persona el bueno de Adán Pérez, pero no, al final no ha tenido mucho recorrido en el Real Zaragoza, desgraciadamente. Sin calificar, otro que no sé quién es, temporada 2014-15. Aquí lo podemos ver, ¿eh? Barquero finalmente suspendido, ya salió en encuesta, 80% de los votos suspenso y aprobado un 20%, así que lo tenemos bastante claro. Tampoco sé quién es, normal, ¿eh? La verdad que no sé de qué quinta eres, pero puede ser hasta normal, ¿eh? Yo lo conozco básicamente porque me dio bastante por jugar al FIFA 15 en esa época, así que me sonaba de eso también. Y también de que justo esa temporada empecé a ver ya los partidos enteros, que es algo que me costaba mucho al principio. No, ya os digo que antes de la temporada 2014-15 a mí me costaba ver muchos partidos enteros del Real Zaragoza. Y luego ya a partir de esa temporada pues empecé a verlos todos enteros y hasta me los he visto 3 veces algunos. O sea, al final es eso. Y los que no había visto anteriormente, ahora me los veo en un montón de años después. Así que bueno, sin calificar, decían por aquí. Vamos a ver, ¿desde cuándo eres zaragocista? Soy de zaragocista desde la temporada 2011-12 con el Español. Pero claro, a mí no me acaba de... Era zaragocista, pero no estaba metido, tan metido en el mundo del fútbol, ¿sabéis? Y al final, pues cuando empecé a ver fútbol, realmente, ver fútbol como partidos enteros, partidos, muchos partidos, pues 2014-15, que tenía 10 años, creo. Al final, ya os digo que bueno, esa temporada me pilló con 11 años. Creo que tienes un año más que yo, entonces.
Si eres de 2003, es que tienes un año más que yo. Si no, si eres de 2004, es que somos de la misma edad. Merope 57 se le echó en falta porque quienes lo sustituyeron le defraudaron, apenas jugó. Bulbariña, yo a 6 temporadas confieso que había desertado y casi ni veía los partidos. 0-4, pues entonces somos de la misma quinta, ¿eh? Yo es que pasa, los cumplo en junio. Yo los cumplo en junio, así que en esa época, espera, a ver si me estoy liando aquí con la no, 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 2014, que es donde estuvo Adán Pérez, 2014-15, pero 2015 no estuvo Adán Pérez, por eso me decías 10 años, sí. Porque los partidos de Zaragoza se ven siempre mejor o peor. Ya, hombre, pues al final es que es eso, ¿eh? Ya os digo que me costó al principio, pero luego ya sabéis que entró el veneno, que entró el veneno, como decíais por aquí. Sin calificar, entonces, ¿qué le damos a Arya Hasegawa? El mítico mediapunta que llegó pedido, bueno, fue una de las peticiones de Ranko Popovic en la temporada 2015-16. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué le ponemos al bueno de Arya Hasegawa? Inazuma Japón, decían por aquí, recordando la mítica serie de Inazuma Eleven, que seriaca, seriaca. Corners 05, a mí con 7 añitos me llevaron a la final de Copa en el Bernabéu y es el primer partido que recuerdo. 2006, entonces. Entonces, ¿1999 es? ¿Eres 1999 o por ahí, no? Entiendo. Porque la final de Copa fue en 2006 en el Bernabéu, ¿no? Contra el Español, ¿no? Ni me acuerdo tampoco, vamos bien, 3 de 3 decían por aquí, justo así. Un placer tenerte por aquí, Coners 05. Ameba 97, ni me acuerdo tampoco, es normal, ¿eh? Normal que no os acordéis de Arya Hasegawa, que ya os digo que bueno, que tuvo poquito recorrido, es un suspenso en toda regla. Si no se acuerdan, será por algo, sinceramente. Oliver Buff, ¿qué ponemos a Oliver Buff, chicos? ¿Qué ponemos a Oliver Buff? ¿Qué nota le ponemos? Oliver Buff, primera temporada, ojo con la primera temporada de Oliver Buff, ¿eh? Ojito con los taconcitos que hacía Oliver Buff en su primera temporada, ¿eh? Este sí ya, decía por aquí, odio la física. Buff 7, Dani 1968, 6, Pimicotet 6, odio la física decía 6,5, Bego decía 7. Bueno, pues por ahí tiene que estar la cosa, ¿eh? Aprobado, incluso haría. Vamos a ponerlo primero en aprobado y ya luego lo subimos, ¿eh? En función de lo que salga. Bermejo, Sergio Bermejo. Yo creo que es 7, ¿eh? Chicos, 7. Caso un poco parecido al de Febas, ¿eh? El año pasado. No, el de Febas el año pasado, no. El tier list pasado, quiero decir, lo siento. Ya os digo que creo el caso de Bermejo es un poco de 7, 7,5. Sí, la verdad que 7 de manual, ¿eh? Desde por aquí. Bermejo 6 también. 7,5, Bermejo 9, 7,5, 7,5. Bueno, pues vamos a poner a Bermejo, Bermejo 6,5, encima de Buff, pero poco, vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué pensamos de Cani? No estamos hablando de Cani en toda la etapa de Zaragoza. Obviamente Cani estaría top en toda la etapa de Zaragoza, pero luego quitando, tipo, solo valorando la temporada 17-17, que acabó retirándose esa temporada, curiosamente. ¿Qué nota le ponéis? ¿Qué nota le ponéis a Cani? 5, 5, Cani 10. Quitando, obviamente, quitando el. Yo sé que todos les podríamos 10. Todo zaragocista le pondría un 10 a Cani por lo que ha significado para el club. Pero en segunda, yo creo que también un aprobado justo, chicos. Cani 7, Cani no puedo suspenderlo. Así que 10M o sin calificar. Cani 6,5. Vamos a ponerle por delante de Buff. Bueno, es que no sé si ponerlo por delante de Buff, chicos. Es que sinceramente la temporada de Cani fueron más mucha irregularidad, chicos. No sé qué pensáis. Es que no sé, ¿por delante o por detrás de Buff? ¿Qué le ponemos? No delante. Dice que no. Odio la física, dice que le ponemos delante de Buff. No. No le ponemos delante. Buff estuvo mejor. Pues lo dejamos ahí. Cani 8, que era de mi barrio, ¿no? ¿Qué barrio es el de Cani? Que no lo conozco. Bueno, no conozco a la mayoría de barrios de Zaragoza, ya me perdonaréis los que estáis por aquí que seáis de Zaragoza, pero siendo de Barcelona es un poco complicado. Pero me ha caído a Zaragoza bastantes veces, ¿eh? La Paz, detrás, decían, detrás de Buff, perfecto, pues lo ponemos por aquí. Perfecto, lo ponemos aquí. Víctor Rodríguez, única temporada, bueno, 13-14, temporada 13-14, ¿eh? Yo, sinceramente, chicos, un 7 manual también, en el mejor de los casos. No sé qué pensáis,
No sé qué nota le daríais a Víctor Rodríguez, pero yo sinceramente me esperaba mucho más de él, ¿eh? Me esperaba mucho más de él en su primera temporada en segunda. Después de ese descenso, qué bueno que se fueron futbolistas importantes y parece que bueno que Víctor Rodríguez pues, no acabó de dar ese salto de calidad al equipo que se presuponía. Me acuerdo de su nombre, pero no de su juego. Es normal, es temporada 2013-14, nos pilla bastante lejos. Dani 1978, él decía 6,6, decían por aquí 6,5, decían 6, Fuente del Cierzo, decían Ameba 96, 97,6. La verdad que sí, yo creo que aprobado y justo, ¿eh? Aprobado y justo. Yo eso sí lo pondría por delante de Oliver Buff, incluso, ¿no? ¿O no? ¿Lo ponemos por delante de Oliver Buff o no? Sí, le faltó mucho, estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí Dani 1978, él. Es que claro, es que el tema Buff es un amor-odio, ¿eh? Porque la primera temporada muy bien de Oliver Buff, pese a las lesiones, tuvo muchas lesiones, pero bien, y la siguiente pues se acabó yendo en invierno, no tuvo prácticamente continuidad y es muy difícil, muy difícil. Detrás de Buff, decían por aquí. Acabo de verlo en diferido, muy buenas a JL Casaos, un saludo, que te vaya muy bien y ya luego nos ves en diferido. A todos los que nos veáis en diferido, un saludo de nuevo. Bego decía, pero si lo conocen en su casa. Víctor Rodríguez, ¿cómo? Pero si Víctor Rodríguez fue uno de los últimos futbolistas del Real Zaragoza en primera. Víctor Rodríguez era el chico, el de número 32, ¿eh? De la última temporada en primera. Detrás, pues lo ponemos detrás de Buff, chicos. Aquí mandáis. Lucas Porcar, esto es un sin calificar en toda regla, chicos. Lucas Porcar es el típico fichaje que hace el club. Y juega dos partidos y no tiene más recorrido. Sinceramente, sin calificar más. Es que sin calificar. ¿Quién coño es este? Sí. La verdad que yo tampoco me acordaba de él, imagínate. Odio la física. Que vino del. Creo que vino del Villarreal B, de hacer buenos goles. Tipo, de hacer buenas cifras. Creo que fueron 10 goles o una cosa así. Voy a buscarlo. No me esperaba que acabáramos de hablar de Lucas Porcar en el directo de hoy, sinceramente. Pero es lo que tiene. Es lo que tiene la magia de esto. Aquí lo tenemos. Es que me estoy poniendo nervioso porque aquí dice en Bishoker que el Real Zaragoza ficha a Tony Moya procedente del Deportivo Alavés, oficial. Entiendo que por lo que ha dicho Cordero, pero no ha anunciado todavía nada el Real Zaragoza, creo. Decían por aquí, mira, Lucas Porcar, por aquí no está Lucas Porcar, ¿qué pasa aquí? Lucas Porcar tiene que estar por aquí. Lucas Porcar tiene que estar. No. Mira, aquí lo tenemos, Lucas Porcar. Lucas Porcar está retirado ya con 33 años. Estuvo en el Hospitalet, Español B, Sabadell. Oye, espera un momento, me he pasado el Español B. Bueno, tres partidos en el Real Zaragoza, ¿eh? Bueno, cuatro. Cuatro. ¿El último fue cuándo fue? Espera un momento. Temporada 14-15. Bueno, luego se fue al Sabadell, es verdad. Bueno, entró en el. No tiene mucho recorrido, ya os lo digo. Pero venía a hacer buenas cifras en el Villarreal B, ¿eh? Porque esta temporada 2012-13 es la que se va cedido directamente al Jerez. El Zaragoza lo ficha en verano de 2012, pero luego se va cedido al Jerez porque no tiene sitio. Así que, sinceramente. Otro turista sin calificar, ¿no? Le ponemos pues sin calificar, chicos. Sin calificar lo ponemos y siendo generosos, ¿eh? Podría haber apuntado un suspenso, ¿eh? Pep Biel. Pep Biel creo que tiene que estar en excelente, chicos. En excelente o notable, alto. Es que, bueno, es que Pep Biel, ver a Pep Biel en el mismo escalón que Bermejo, a mí, sinceramente, no. Sí, es el mejor, sí. Pues Biel lo tenéis muy claro, ¿eh? Lo tenéis muy claro con Pep Biel, que le costó adueñarse de ese puesto de titular, pero una vez que se lo dieron, no lo dejó, ¿eh? No lo dejó el bueno de Pep Biel y me alegro mucho que le esté yendo también en su carrera porque al final es un futbolista que por condiciones sabíamos que iba a llegar lejos. 9 si se hubiera vendido a Ibekemeno a él, lo que hubiese pasado, ¿eh? Pero al final es que a todo lo pasado todo es más fácil, ¿no? Biel 9, ¿dónde está ahora? Creo que en el Olympiacos, chicos. Espera un momento. Voy a mirarlo un momentito. Olympiacos, ¿no? Pep Biel. Olympiacos de Grecia, chicos. 10 goles, es que, tío. Es que es bueno, es muy bueno. Es que, bueno, 10 goles en el anterior, entiendo, porque no han empezado temporada, obviamente.
pero ha metido 10 goles en la última temporada. Y bueno, es que mira, mirad qué cifras. O sea, es que empezó la temporada con el Copenhague y en 9 partidos te suelta 6 goles y 3 asistencias. Obviamente la Superliga danesa, hay que tenerlo en cuenta. Pero es que cuando marcas diferencias, pues marcas diferencias. Qué buenas cifras en esta temporada, 18 goles, ¿eh? Y 4 en Conference y 3 en fase previa. La verdad es que bueno, al final es que... ¿quién es bueno? Bueno. A ver, ya lo tenemos por aquí. No me dejáis alguno de Papu fuera. Lo he contado como extremo. Lo he contado como extremo, Conners. Le estará en tier list de extremos. Es que también me podía entrar ahí varios. Pero es que Papu yo siempre lo he visto asociado en banda. Así que es verdad que con el 4-4-2 pues se le ponía de media punta, etcétera, incluso delantero. Pero ya os digo que está en el tier list de extremos. Olympiacos ahora, ¿no? Sí, totalmente. Odio la física. Dice Dani 1978, menuda falta. Metía, yo recuerdo una falta contra el Nàstic de Tarragona, su primer gol como zaragocista y un buen gol. Isaac Becerra, recuerdo. Y fue la primera victoria del Zaragoza, Lucas Alcaraz. Ese Zaragoza que jugaba con cinco defensas y uno de ellos, uno de los centrales, era Carlos Nieto. La verdad que fútbol champán en esa época. decía aquí, y Pombo también. Pombo lo había puesto en delanteros, chicos. Lo había puesto en delanteros, por eso no sale. Por eso no sale. Calla, calla, dice que de la física. Fuente de cierto, que hasta nos pagaron por esa venta a Grecia. ¿Eso es cierto? No lo recordaba eso. Eso no lo recordaba, pero puede ser. Le costó convencer al dubitativo Víctor Fernández. Sí, le costó al principio, pero luego ya se convirtió en una pieza importante. Adrián González, yo es que lo veo con esta. Con esta camiseta, con la de Leibar, y sinceramente, chicos, es que me sale a probarlo, pero yo entiendo que sus temporadas en el Zaragoza no fuesen las mejores, pero es que es un futbolista que, bueno, que tampoco llegó en su mejor momento de su carrera, etcétera. Bueno, yo es que yo era muy de Adrián González, ¿para qué engañarnos? Y en el Real Zaragoza, pues no cuajó. Yo era muy de Adrián González antes de llegar al Real Zaragoza, luego ya cambié un poquito, pero 8 Adrián González, 6-6. 4 decían por aquí. 6 y medio, yo le pondría un aprobado, chicos. Justito, pero aprobado. Es que tú comparas a Barquero y a Hasegawa con Adrián, es que no hay color. Luego decía aquí 8, 6, decía Conners. 6 y medio decía Fuente del Cierzo. Pues va a tocar aprobarlo, chicos. Estáis en mi barco, pues delante de Buff o yo creo detrás de Buff, ¿no? Claro, detrás de Buff. Incluso detrás de Víctor Rodríguez, ¿no? ¿Detrás de Canio no? ¿Por dónde lo ponemos, chicos? Mejor que Buff, pero poco. Mejor que Buff. Uf, es que no sé, ¿eh? Buff, Buff. Lo siento por este chiste de cuñado a las 4 y media de la tarde. Pero yo lo pondría detrás también, ¿eh? Detrás de Cani. Detrás del segundo, decían que por aquí. Pues la verdad que detrás de Cani, decían por aquí. Pues detrás de Cani, chicos. Vuestros deseos son órdenes. Bada, Valentín Bada. ¿Qué le ponemos a Valentín Bada, chicos? Que 5 justo, justo, justo. Es que igual hay que tener en cuenta como lo bien que empezó en la temporada pasada, ¿eh? Pero es que Bada es el típico jugador que relación amor-odio, ¿eh? Un día lo quieres y un día no. La verdad, Bada 5, 10, 5, 5, 5. Bueno, pues vamos a ponerlo. Yo, ¿Bada mejor que Adrián González? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bada mejor. Por cifras, sí, ¿no? ¿O no? Bada entre Cani y Adrián, pues sí, va. Me parece bien. Sí, ¿no? Lo dejamos así. 3, decía Primicotet. Dani 1978, él. 6. Sí, lo dejamos así, chicos. Vale, pues Eugeni Valderrama, chicos. Toca hablar de Eugeni Valderrama. Ese futbolista que nos enamoró, nos encandiló en la temporada hace 2 temporadas. Y luego, pues poco más se ha sabido más. Poco se ha sabido más de él, ¿no? Sinceramente, yo creo que es un suspenso, justo, pero suspenso. 3,5, no, muy Bariña, es muy fan de Jenny, ya lo sabemos, y le ha puesto el 9, pero creo que va a suspender, ¿eh? Decían 5 y gracias, ¿eh? Es que yo incluso 4 largo, pero suspenso, ¿eh? Yo creo que también. Aquí estáis diciendo mucho suspenso, chicos, ¿eh? Eugeni tantos puntos como de cariño de Juan Huesca, entonces 0, ¿no? Entonces 0, me lo ven, ¿no? pues vamos a ponerlo en suspenso. Yo creo que mejor que Barquero, hay que ser realista, es mejor que Barquero y Area Hasegawa, pero bueno.
Vale, pues toca el último, la joyita de la corona. Lo he dejado para el final porque bueno, al final es un fichaje que nos ilusiona a todos y al final es un futbolista que no cuajó el rendimiento que se esperaba, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos a Shinji Kagawa? Yo ponerle más de un. Es que no sé si estuvo mejor Wolf, ¿eh? Es que no sé si estuvo mejor Wolf. Es que Kagawa delante de Wolf. Mejor, yo lo pondría en la. Igual con ver. Es que buff, yo lo subiría uno a buff, chicos. Yo subiría uno a buff, no sé qué pensáis. No sé qué pensáis. Se esperaba mucho de él, es que es eso, es que al final, tipo. Es el típico fichaje que bueno, tú fichas y parece que te vas a salir de la tabla con él. Pero, tío, al final, pues. Pasan cosas y no acaba de rendir como se esperaba. 5, 7, 4, 9 y medio, pues. ¿Qué ponemos? ¿Subimos a Buff, chicos? Es que yo creo que tienen que estar en el mismo escalón que Bermejo. Puede estar perfectamente, Buff, ¿no? ¿O no? En el mismo escalón que Bermejo y Kagawa. Uf, es que Kagawa. Es que Kagawa igual es muy alto aquí. Pues que Bermejo también, es que no sé. No a Buff, déjalo donde está. Sube a Oliver. Decían por aquí. Vamos a hacer referéndum rápido. Referéndum rápido. Vamos a ver si subimos a Oliver Buff. Ascenso de Oliver Buff. Sí. No. Ya tenéis, ¿eh? Ya tenéis encuesta, chicos. Ya tenéis encuesta, así que ya podéis votar. Ya podéis votar a Buff. Sube a Oliver. Buff mejor que Kagawa. Kagawa, el tercero en el notable. Sí, puede ser. Puede ser. Buff mejor que Kagawa. ¿Qué ponemos? Estáis diciendo aquí ascenso de Buff. 4 no, 1 sí. Hay 2 sí, perdón. ¿Qué más? 3 sí. Vale, está la cosa bastante igualada, ¿eh? 44-56, chicos. Los que no habéis votado, votad ya porque, sinceramente, esto se va a decidir por poquito, ¿eh? Sinceramente, he votado sí por Vego. Ah, pues entonces. Ese voto entonces pues vale doble, ¿no? Pues lo dejamos así, ¿no? Entonces, chicos, esto va a salir en Twitter, ¿eh? Luego, si me piden explicaciones, voy a decir que lo habéis hecho vosotros, ¿eh? Yo aquí no he participado mucho, ¿eh? Así que vas a ir luego en Twitter, ¿vale? Y ya, pues lo comentaremos con la gente que bueno, de Twitter, ¿vale? Esperad un momento. Yo creo que tiene cierto sentido. Vale, pues no ascendemos a Buff. Pues súbelo que vale doble. Melope 57, puedo salvarles por incomparecencia a la mayoría. Con la competencia de este tier list, alguno malo queda sobrevalorado. Sí, la verdad que yo creo que también, ¿eh? Yo creo que alguno malo. Es que Vada es suspenso, tío. Es que suspenso. Vada igual, ¿eh? No, no, bueno, es que Vada te firma las cifras que te firmas, al final. Sí, me van a funar, estoy segurísimo cuando los del 2017-18 en Joyers me vean. Que he puesto a Buff, he puesto a Kagawa y a Bermejo delante de Buff, van a llover palos, a mi persona, pero bueno, habrá que llevarse con ello, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, ¿qué hora es? 4:30, vale, chicos. Dicho esto, yo creo que está bastante bien por hoy ya, si os parece bien. No sé si haré algún directo antes de la semana que viene, igual me da por hacer un directo así entre el finde, pero entiendo que bueno, al final estáis un poco desconectados el día del finde, etcétera, los días de finde, pero igual pues pruebo a hacer algo. Tendré que hacer luego un directo de prueba, así que si veis un directo de prueba o un directo que no va bien, etcétera, y bueno, yo os avisaré por la notificación, cuando sea directo de prueba y no, porque hay uno pues que tendré que hacer, pues os podéis unir, y luego iniciaré directo normal, pero lo iniciaré un poquito antes para ver un poquito porque me tengo que. Yo me voy de vacaciones y pues tendré que probar un poquito cómo se puede streamear en el portátil, que lo hago siempre desde el PC y como no me voy a poder llevar el PC, pues me llevaré el portátil y para seguir haciendo contenido desde donde esté, ¿vale, chicos? Así que os lo digo, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, pero si veis tiene que ser muy claro, ¿eh? Si os sale en la notificación y os pone, tipo, que entréis, es que realmente es un directo normal, ¿eh? Pero si os pone directo de prueba, etcétera, pues no entréis o si queréis entrar para ver si se me ve bien, porque al final
necesito una segunda opinión, así que si entráis un momento y ya luego cerramos y iniciamos directo bien, pues me iría genial, ¿eh? ¿Vale, chicos? Así que muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Espero que os haya gustado el contenido un poquito más diferente a lo que llevamos haciendo estas últimas semanas. Recordemos que la siguiente semana lo más seguro es que estemos con Ángel López y Carlos Hernández la semana que viene en el canal para hablar un poquito con el primero de su salida en el del Real Zaragoza y luego con el siguiente del ascenso con el Club Deportivo Eldense. Y bueno, poquito más que comentar. Subiré los programas a YouTube, como he dicho antes. Y bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, nos podéis seguir en todos lados. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, espero que vaya bien el fin de semana si no hacemos directo. Un abrazo a todos. Adiós, que vaya muy bien.